Yo he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviese ardiendo. A los valientes los llamamos santos, yo los llamaría enamorados de Cristo. Diego Hernández González nace en Jabalí Nuevo, Murcia, España, el 25 de diciembre de 1914. Y el 4 de enero del año siguiente es bautizada. Sus padres, Inés, agricultor, y Valentina, ama de casa, forman una gran familia con 8 hijos, arraigada en la fe y el amor cristiano, con una profunda vivencia eucarística y mariana, especialmente por medio de la comunión frecuente y el rezo del rosario. Pensé ser sacerdote desde que tengo uso de razón. El párroco muy pronto lo acoge como monaguillo y guía su incipiente vocación sacerdotal. Diego, todos los días se levanta al rayar el alba para ayudar en la Santa Misa. Con 10 años ingresa en el Seminario Diocesano San José de Murcia. Está en el primer curso. Hace su primer sermón con motivo de la colocación de una inscripción en la fachada de la parroquia de Jabalí Nuevo. Comienza diciendo: también los niños sienten, también los niños aman, también los niños tenemos corazón. Por ello, una vez ordenado sacerdote, procura mucho el cuidado de los niños. Se destaca por su espíritu artístico, especialmente el pictórico. Mi vocación es ser pintor. Le proponen ir a Madrid a estudiar Bellas Artes, pero es consciente que es necesario renunciar. Su único deseo es: un solo cuadro pintaré, Jesús. Una sola misión y trabajo: dar pinceladas a derecha e izquierda. Perfilar más al vivo cada día la figura de Jesús en mí y en los demás. Pues
fue pintor, y dejó los pinceles para, en lugar de pintar a Jesucristo en lienzos, dibujar a Jesucristo y personalizarlo en la figura de su futuro sacerdote, los seminaristas. Señor, dame vocación de mártir para ser quemado todo en tu gloria. Recién iniciada la Guerra Civil Española, en medio de la persecución religiosa, el 18 de julio de 1936 es incendiada la iglesia parroquial de Jabalí Nuevo. Era las 6 de la mañana, a misa primera, se levantó mi padre y a los 10 minutos fue y dijo que estaba la iglesia ardiendo. Al poco tiempo vi a don Diego venir de la plaza de abajo y se metió a la iglesia ardiendo que estaba, fuego por todos los lados. Y los que estábamos allí decíamos, pero si se va a quemar, si no va a salir, se va a quemar. Diego viene corriendo y entra por el boquete que han hecho los milicianos en la parte trasera de la iglesia. Entra a salvar las especies eucarísticas que están en el sagrario del altar del corazón de Jesús. Aprieta tanto el copol metálico contra su pecho que se quema hasta la piel. ¡Abrid la puerta! ¡Vamos! ¡Abrid! ¡Abrid la puerta! No solo es una marca física en su cuerpo, sino que la docilidad a la gracia, aun a riesgo de la propia vida, deja una huella interna imborrable en don Diego. El fuego del amor de Dios presente en el corazón de Jesús y en el sagrario. Como centellas de un amor interior, su vida y su doctrina quedan salpicadas de un ardiente amor a Jesús Eucaristía. Cristo en la Eucaristía es fuego que consume y unifica. Es el amor de Dios en acto. Su padre le envía a la casa de su tía, donde pinta un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Pocos días después, es detenido y encarcelado en la iglesia parroquial por ser seminarista y considerado peligroso para el régimen. Trasladado a la prisión provincial de Murcia, el 29 de enero de 1937, es juzgado por un tribunal popular que lo condena a 3 años de trabajos forzados. Posteriormente es trasladado al seminario diocesano de Orihuela, convertido en cárcel. Al tiempo lo llevan a las montañas de la Alpujarra en Andalucía, para continuar los trabajos forzados. Pasan hambre. El frío en aquellas tierras es intenso. Nos fuimos un verano allá a las Alpujarras. Él quería como revivir todo lo que había sido su calvario en el batallón al que le llevaron con motivo de estar prisionero en la guerra. Allá en la misma venta del Tarugo, donde él estuvo, y que al bajar del coche no había cambiado nada. Nos dimos a conocer y aquel hombre pues también nos saludó muy cariñoso, y al acabar de nuestra visita allí, de estar allí, nos regaló una botella de vino. Don Diego dijo, este vino lo guardaré para celebrar la Santa Misa por todos aquellos que aquí me hicieron sufrir. Al fin, Diego es liberado en 1939. Cuando le preguntan sobre lo sucedido, repite: pobrecitos, no son malos. Al término de la guerra no quiere denunciar a los que lo encarcelaron, a pesar de que muchos se lo piden. Decía que aquello ya había pasado, que en fin, que eso no. Las hermanas sí protestaban, hablábamos y disputábamos de la guerra de los rojos y de los blancos. Pero él era un hombre tan sencillo, tan bondadoso, que ya los había perdonado a todos de aquello, y decía que eran buenas personas. Meses antes de morir, dice: el amor todo lo vence. Reanuda su último curso de formación en el seminario de San Fulgencio en Murcia. Y en este seminario de Murcia lo tenemos en mucha estima, y casi todos los seminaristas pues pueden ir leyendo su biografía, sus escritos, y es un modelo para nosotros como sacerdotes. Como el obispo está en Barcelona, allí es ordenado sacerdote, con 25 años de edad, el 9 de junio de 1940.
El joven sacerdote inicia su ministerio en algunos pueblos de Murcia, coadjutor de la parroquia Santiago de Jumilla, en Lorca, en la iglesia de San Patricio, principal templo de la ciudad, y meses después como coadjutor de la parroquia San Mateo. Muy temprano está el joven sacerdote frente al sagrario, predica con el ejemplo. Casi nadie comulga, pero al poco tiempo, gracias a su proceder, predicación y apostolado especialmente entre los jóvenes, muchos comienzan a comulgar con frecuencia. Él decía que el primero que debería levantarse por la mañana era el párroco. Decía eso, que el primero feligres que tenía que levantarse era siempre el párroco. Un año más tarde es nombrado párroco de Nuestra Señora de la Asunción en la población llamada la parroquia de Fuensanta, distante a 20 kilómetros de Lorca. Cuando él vino aquí, la iglesia se encontraba muy destrozada, en muy malas condiciones. Compró la patrona, la Virgen de la Asunción, compró el sagrario, con la ayuda del pueblo, pero había muy poca ayuda, trabajaba mucho para ganar aquello. Fue una cosa especial para este pueblo. Nosotros acudíamos como a nuestra casa, él nos miraba como hijos. Era una bellísima persona, nos hacía la doctrina en la calle y éramos muy pobres y teníamos que hacer la comunión y no podíamos. Y hizo unas rifas y nos tocó a todas un vestido. Cuando llegué como párroco destinado por el obispo a esta parroquia de Fuensanta, primero recibí la gran alegría de poder sustituir, de ser sucesor de tan gran párroco como es don Diego Hernández. Y luego me impactó mucho cómo todavía quedaba su semilla y su fruto aquí en esta parroquia. Me impactó, al poco de llegar, vinieron varias personas de todos estos campos, de perdigados, en los diferentes cortijos que se atienden desde la parroquia, y me llamó la atención cómo venían hombres mayores para decirme que le gustaría que por lo menos una vez al mes reunirse conmigo para llevar una dirección espiritual, para poder confesarse, hablar conmigo. Pues una cosa que me impactó, me di cuenta que ahí quedaba el testimonio de don Diego y su trabajo y su buen hacer durante los años que estuvo por aquí. También le encomiendan las ermitas de los Morotes, de Tirieza y otras de los alrededores. Trabaja con incansable entrega apostólica, caridad ejemplar y utiliza toda su inventiva para catequizar. Montado en una burra alquilada y cargado con sus gráficos de catequesis y el bocadillo preparado por su hermana pura, va a celebrar la Eucaristía a cada uno de los campos que tiene a su cargo. En una ocasión se le escapa la burra y tiene que llevar todo en sus hombros. De esta época son los primeros escritos que conservamos de don Diego como sacerdote. Comienza un largo y numeroso epistolario de dirección espiritual. Una certeza polariza la vida de don Diego. Jesús está enamorado de nosotros. Y este amor
especialmente en su presencia eucarística, le atrae y le orienta como brújula imantada en una sola dirección. El espíritu siempre debe tener el mismo norte: Jesús. Es un hombre, pues, que reflejaba una actitud de oración, en el sentido de relación. Él instaba mucho a hablar amigablemente con Dios, reflexionar, hablar, estar, sobre todo ante la palabra de Dios y la Eucaristía, indicando también, pues, el silencio, buscar un lugar adecuado, un tiempo adecuado, etc. Esto se inspiraba bastante en San Juan de Ávila. La tierra es chica para los que aman a Dios. En mayo de 1946 le proponen ir a Nicaragua como director espiritual de un seminario. El viaje no llega a realizarse, pero la dimensión misionera siempre está presente en su corazón sacerdotal. Le pido al Señor esta gracia: celo y comezón interior, avaricia por predicar el Evangelio. Procura alentar en otros la urgencia y generosidad del amor universal redentor de Cristo. Este deseo lo contagia a muchos que posteriormente se van a América. La diócesis de Orihuela Alicante, hasta la venida de Don Diego, pues había grandes cosas y grandes y movimientos espirituales, pero el empuje fundamental de la espiritualidad del clero diocesano se realizó con la venida de Don Diego. Al recibir la postal me dan ansias de volar hacia aquellas palmeras y gritar que amen al Señor. Por otra parte, la apertura universal de la diócesis encontró su cauce también con la venida de Don Diego. El 4 de marzo de 1949 es nombrado párroco de Santa María de Villena, Alicante. Con 34 años, marcha a su nuevo destino. Al llegar, sus ojos se encuentran con un monumental edificio del siglo XVI, en muy malas condiciones por las consecuencias de la guerra. Yo me acuerdo de ver Santa María con la techumbre baja, toda hundida, que entonces fue cuando la parroquia se pasó a lo que eran las trinitarias. Y fue Don Diego el que hizo que se pusiese el techo. Se encarga de pintar una de las capillas del templo y dibujar la imagen de la Virgen de la Asunción, que luego manda a esculpir. Decía él que era pintor, pero que solo quería pintar a Jesús en el corazón de cada persona. Y entonces lo que le importaba era él solo que conocieran y que amaran a Jesús. Esto está, lo repite muchas veces, que conozcan y amen a Jesús. Entonces es un hombre que vive enamorado de Cristo y por esto ama a los demás, porque sabe que los demás están amados por Cristo, tienen un lugar propio en el corazón de Cristo. En este sentido, incluso el tema mariano dice: a María yo la quiero mucho porque es la expresión de Cristo, la expresión de Jesús. Se dedica a restaurar el edificio, pero sobre todo trabaja las piedras vivas. Don Diego tiene una gran sed apostólica. Inmediatamente conduce a todos hacia la presencia de Jesús Eucaristía. Si está aquí, es para nosotros. Siempre nos decía: acercaros al sagrario. Cuando no me veáis, o en mi casa, o en alguna parte repartiendo algo, ir al sagrario, que yo estaré allí. Y si yo no estoy, está Dios. Todos los meses celebra la adoración nocturna al Santísimo Sacramento, quedándose hasta su conclusión con la Santa Misa a las 6 de la mañana para proseguir con el resto de celebraciones y actividades del domingo. También incentiva mucho la devoción a la Santísima Virgen María. Entiende que debemos y podemos ser santos en cualquier estado o condición de vida. Su tarea más relevante y fundamental es santificarse y ayudar a otros a ser santos. Por eso, desarrolla una verdadera pastoral de la santidad. Muchos encuentran en él un padre espiritual.
Me dirigí con el padre Diego desde, creo que septiembre, el mes de septiembre sería, de 1968, hasta su muerte el 26 de enero de 1976. Entonces se hizo un grupo de chicas de Acción Católica que nos fuimos metiendo más en la vida de oración y en la vida espiritual. Después de eso fue cuando conozco al padre Diego. Y le digo yo al padre Diego, es que nos ha metido en un lío, dice, sí, les habrá metido un lío, pero hay que ver qué felices están. Predica gran cantidad de ejercicios espirituales. Tengo yo una carpeta que conservo con todos los apuntes que él escribía, que nos decía, pero palabras que yo digo, la estará sacando de algún libro, no, le salían a él y los decía. Y eso nos servía a nosotros de estudio para poder hablar sobre eso, sobre ese tema. Era una maravilla. Los ejercicios espirituales que tratamos de hacer y de meditar es ver cómo podemos ser felices aquí en el mundo. Todo el mundo busca la felicidad. Todo el mundo busca ser dichoso. Todo esto no se puede lograr si no es por el amor. El amor a Cristo, el deseo de agradar a Cristo. Se trata de amar y entonces dejarse llevar por el amor, nada más. Es dejarse llevar por el amor. A una de las tandas de ejercicios espirituales asiste una joven no católica. El último día tiene lugar una procesión con Jesús Eucaristía. En una de las paradas pone la custodia con el Santísimo frente a la muchacha y al dar la bendición dice, Señor, tú lo puedes todo. Ahí la tienes. Al día siguiente, la joven pide el catecismo y el evangelio para instruirse. Él era exigente, pero la gente quedaba contenta de la exigencia, porque decía, tienes que ser santo, pero puedes, ¿eh? Vendría a ser esto, ¿no? Entonces es más bien esta sencillez de su vida, sí. Su vida sacerdotal de oración, penitencia, sagrario, predicación bien preparada y sobre todo de buen ejemplo, lleva a decir a la gente del pueblo, don Diego practica todas las obras de misericordia. Como no había casi nada después de la posguerra, él íbamos a su casa y si hacía falta ir a pedir, pedía. Él pedía y siempre teníamos, nunca nos íbamos de vacío. Él siempre nos daba algo. A veces podía ser una manta para el frío, otras veces la comida, pero es que levantarse y no saber qué comer, qué tener, dónde echar, a quién ir, pues eso estaba don Diego ahí. No había otra forma de obtener un alimento. Teníamos que ir a don Diego, porque don Diego sabíamos que siempre estaba con los brazos abiertos para darnos, más o menos, pero siempre nos daba algo. El apostolado es un desbordamiento del amor de Dios y de sacrificio hasta la cruz. Es obra del Espíritu Santo que actúa por medio de un instrumento pobre y débil, que ama mucho a Jesús y que se abraza a su cruz para morir por él y con él en el desprecio de todo. Una vez una nevada muy grande, fui a buscar en aquellos tiempos los de Bodegas Amorós, se llamaban, tenía una finca tremenda de mucha leña y consiguió que todo el que quisiera fuese allí a recoger leña, todos los pobres que habían de por aquí. Siempre estaba dando a donde necesitaban. Y su hermana se encontraba con que la comida no estaba, y es que don Diego cada vez que aparecía un pobre, y le daba todo lo que había. A lo mejor tenía la comida hecha, se salía y cuando volvía, ¿dónde estaba la olla? No estaba la olla, no estaba la comida. Entonces, había, no, es que había ido a tal casa, no había para comer y me la llevaba.
Que hay días que nos vamos a poner a comer y me encuentro que en la cocina ya no queda nada de lo que he preparado. Y él decía, tú come que yo ya comeré luego, pero es que se quedaba sin comer. Lo veíamos con las zapatillas rotas. Le comprábamos unas zapatillas, pero es que a los dos días lo veíamos otra vez con las zapatillas rotas que había retirado. Y le decíamos, pero don Diego, ¿dónde están las zapatillas que le hemos comprado? Y entonces decían, pero si he visto a otro que iba descalzo, yo porque llevo un agujero debajo, que eso no se ve. Entonces pues yo le da la mía y me quedo con esta. Cuando los principios son buenos y ve un ejemplo de una persona, es cuando eso te impacta. Te deja una huella dentro, pero hasta tanto eso no ocurre, pues las palabras se las lleva el viento, pero él hablaba con sus hechos. De muy buen humor e ingenioso, pronto se gana la juventud, a los cuales reúne en grupos de acción católica. Destaca por ser un verdadero testigo infatigable del amor de Dios entre los pobres y enfermos, los humildes y necesitados, a quienes visita casi a diario. Al dar el responso a un muerto y ver que no posee absolutamente nada, se quita su camisa para amortajarlo. Por amor de Dios, no dejen a los pobres, sobre todo la evangelización de sus almas, porque pan y dinero, poco o mucho, hay quien dé, pero catecismo y evangelio nadie da a los pobres. Para los pobres, crea grupos de ayuda, funda una escuela parroquial y a los jóvenes los lleva con él para que se despierten a una mayor caridad y sencillez de vida. Esto era el colegio que fundó don Diego y aquí habían de todas las clases. Y venían todas las tardes, cuando terminaban de tener a los niños que ya los acostaban, venían a la escuela parroquial y las enseñábamos a leer y a escribir. Y un día a la semana, que era jueves, le enseñábamos a coser. Cada 15 días subía don Diego y entonces les hablaba también a las niñas. Entonces, todas las noches cuando salíamos de aquí de la clase, nos bajábamos por aquí abajo y las entrábamos a hacer la visita al Señor. Me fui a Villena con su hermana y su madre a pasar un mes que estuve allí. Y aquello era una santidad por donde iba. Todo el mundo hablando de don Diego. Su forma de vida apostólica tiene un especial amor y dedicación por los sacerdotes, esmerándose especialmente en el cuidado y en la ayuda de su vida espiritual. Su hogar en la parroquia parece la casa sacerdotal. Allí comen, allí se reza en común, allí encuentran todos acogida. Son un ejemplo de vida fraterna sacerdotal. Cuenta su hermana que una noche don Diego trae a cenar a muchos sacerdotes y no tiene nada preparado para darles de comer, pero todo se resuelve como si fuera la multiplicación de los panes de Jesús. ¡Cura! ¡Cura! ¡Ven, cura! Y una característica suya muy peculiar, ya desde el principio, es la atención a sus hermanos sacerdotes. Ya cuando era vicario
o párroco, su casa era de todos. Y yo diría un aspecto que es muy de San Juan de Ávila también y es muy de Don Diego, que no vivan solos. La soledad es fatal porque nadie puede vivir solo. Claro está, lo principal para los sacerdotes que tiene un amigo, Jesucristo en la Eucaristía. Pero luego Don Diego, como San Juan de Ávila, formaba a sus discípulos que se reunieran, o sea, que vivieran en grupo. Él le llamaba cenáculos, más adelante eran grupos, ¿no?, de amistad. Entonces, reunirse para tratar de la vida espiritual, de la vida apostólica, de sus problemas personales y compartir, mejor incluso vivir en comunidad, no de una manera rígida. Pero sí, esto es una característica de Don Diego, que formó a sus discípulos que buscaran siempre no estar solos, compartir con los demás la vivienda, lo que tuvieran, vivir pobremente, pero a disposición de todos y, claro, de la gente en general. Este cartelito lo hizo él. Él me dio este. Lo enmarqué y toda mi vida lo he tenido enmarcado en mi habitación. Hoy lo he sacado aquí para que se vea quién era Don Diego. Don Diego era profundamente amante de los sacerdotes. Yo recuerdo que cuando canté misa y me mandaron una temporadita a la parroquia vecina, la principal de Villena, yo me hospedaba con él. Lo pasábamos muy bien cuando orábamos, cuando celebrábamos la Eucaristía, cuando nos reuníamos para comentar los textos sagrados, pero lo pasábamos muy bien también cuando nos reuníamos alrededor de la mesa para comer. Él se preocupaba de que su hermana pura nos preparase la mejor comida que podía hacer. Tuve la gran suerte de ser su cuarto sucesor como párroco en Santa María de Villena. Y recuerdo que las personas que allí encontré, que verdaderamente eran apóstoles incondicionales para la parroquia y el párroco, fueron aquellos que Don Diego dejó como hijos espirituales suyos. Por tanto, la huella de Don Diego en aquella parroquia pues permaneció y creo que hasta ahora también permanece. El nuevo obispo de Orihuela, Monseñor Barrachina, a los pocos días de tomar posesión, lo nombra director espiritual del Seminario Diocesano de Orihuela, cargo que desempeña hasta su muerte. Yo estoy muy contento. Eso no quita para que sienta nostalgia de la vida de apostolado, pero el Señor ha querido enterrarme. Bendito sea. Tengo la esperanza que si soy el que debo, mi granito se convertirá en una espiga de santos sacerdotes que tanta falta están haciendo en todos los pueblos. A los pocos días de llegar al seminario se propone hablar siempre con calor de Jesús a los seminaristas. Viene para formar corazones sacerdotales con la mirada puesta en Cristo buen pastor. Ante tu pastoreo, Jesús, quedo admirado. ¿Me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Parece que se me dice a mí: dedícate más a los sacerdotes, piensa más en ellos. No escatimes sacrificio ni dejes pasar ocasión de hacerles algún bien. Cuando ingresé en el seminario fue precisamente el año en que Don Diego fue designado como director espiritual del seminario. Y lo único que dijo Don Diego al presentarse a nosotros, recuerdo las palabras de Jesús
cuando él, dirigiéndose a sus discípulos, decía: estos son mi madre y mis hermanos. Tenía una gran obsesión por la santidad de los sacerdotes. Toda su vida estaba girando en torno a los sacerdotes, la santificación de los sacerdotes. Su vida es ejemplar, vida de fe, esperanza y caridad, pobre, callada y humilde. Siempre con la sonrisa en su rostro, como quien sirve al Señor con alegría, suele repetir: Jesús, hostia callada, enséñame a callar con buena cara. Se une a Cristo en la salvación del mundo. Por ello usa el cilicio y la disciplina dos o tres veces por semana y en cuaresma todos los días como expiación de los pecados y prevención de los mismos. El Señor está empeñado en mejorar el mundo. Le fallamos los instrumentos. Por influencia de San Luis María Griñón de Montfort, vive la esclavitud mariana en una total entrega. María en mí y en todas mis cosas. Quiero vivir a María como esplendor de Jesús. San Pablo es su modelo. Como él, don Diego es un ardiente enamorado de Jesucristo, siente con la Iglesia sus necesidades en obediencia y amor. Como San Pablo y Santa Teresita, hay que deshacerse por el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Procura formar personas totalmente entregadas a Jesús y al apostolado, fomentando la santidad en los sacerdotes, seminaristas, consagrados y laicos. Estas serían sus características de verdad. Oración, por tanto, el apostolado, el amor a la Iglesia y esta fraternidad con todos, especialmente con los sacerdotes. Creo que la característica es guiar a cada persona por el camino de la entrega total a Dios. Y era la figura de Jesús, sobre todo, ¿eh? Todo está en dar con la esencia de la santidad, que es la fusión con Jesús. Vivir para Jesús y lleno de Jesús. Brota del estudio de sus largos ratos de oración ante Jesús Eucaristía un gran celo apostólico, a ejemplo de San Juan de Ávila. En el Sagrario nos espera Jesús para contestar a nuestras dudas, alentarnos, curarnos, fortalecernos y consolarnos. Más hace el que más ora. La soledad de los sacerdotes le hace sangrar el corazón. Procura siempre hacerse presente en sus vidas y necesidades, especialmente mediante la asociación Unión Apostólica, que promueve la santidad y fraternidad sacerdotal diocesana, en la cual es el primer director reelegido hasta su muerte. Fundó por deseo de don Pablo, del señor obispo, la Unión Apostólica y nos sirvió para orientar toda nuestra vida sacerdotal. Por tanto, a él le debemos en gran parte nuestra fidelidad y nuestra respuesta a la vocación sacerdotal. A los laicos los anima en su vida como levadura en el mundo. Ten paciencia con los hijos, dales buen ejemplo, ora por ellos como Santa Mónica y de vez en cuando una palabrita razonándoles las cosas con paz y sin mal genio. Y esperar la hora de Dios. Compagina esta labor con múltiples tandas de ejercicios espirituales, cursillos sacerdotales por toda España. Tuve ocasión de conocerlo porque tenía mucha amistad con nuestra madre y venía mucho a dar muchas tandas de ejercicio, retiro. Un hombre muy cercano, un hombre muy, muy agradable, un hombre que daba encanto de estar con él. Es director diocesano de catequesis, responsable de conciliarios de jóvenes de Acción Católica, primer director de la Casa Sacerdotal, formador de religiosas, profesor de teología espiritual del seminario y confesor de casi todos los monasterios de clausura de la diócesis. Recibí la llamada de don Diego para que le acompañase en la dirección de la Casa Sacerdotal. Lo nombraron a él director y él pensó en mí como su director. Y aquí estuve con él durante los primeros tiempos de la Casa Sacerdotal. Pero sí es intensa su actividad apostólica externa, no menos su vida interior. Quiere ser conquistado totalmente por Cristo, pues como sacerdote. Cristo mira con mis ojos, habla con mi lengua, ama con mi corazón. Cristo opera en mí. Soy instrumento de Cristo. Es el ministro principal.
vive un intercambio de amor con Dios. Yo te amo y tú me amas. Desde este amor profundo, en una entrega auténtica de sí, su apostolado está cada vez más movido solo por el amor de Dios. Nos habría de salir el amor de Dios como el sudor. Como anécdota de lo desprendido que era él, puedo decir que yo no llegué a saber nunca, hasta ya pasados mis 40 años, que mi etapa en el seminario, estuve durante 7 años, fue él quien la costeó, quien la pagó. Nunca lo supe, ni él lo dijo ni nadie me lo dijo. Es señal de que lo que hacía, pues la verdad es que no pretendía que se enterara nadie. El apostolado de la pluma es permanente en él. Contesta gran cantidad de correspondencia, apuntando siempre al crecimiento en la perfección cristiana. Me alegro que le hagan pensar mis letras. Mírelas siempre a la luz de la fe, siempre. Es Jesús el que le quiere decir algo por este instrumento tan pobre. Una religiosa cuenta. En una nota que guardo con fecha 29 de junio de 1972, dice: hoy hablé con don Diego. En una hora me repitió 10 veces que me enamorara de Cristo y que mi vida tiene que ser la de Cristo. Que procure ser siempre la última, servir a todas, que siempre vea ante el Señor mis defectos, nunca los de los demás. Era un hombre muy sencillo, iba al grano, ponía el dedo en la llaga, se ve más bien en sus cartas, pero siempre con una nota de exigencia y de humor. Y en este sentido tenía frases lapidarias, ¿eh? Pero don Diego se ve en todos sus escritos, sobre todo las cartas, porque él tiene muchas cartas, ¿eh?, que insta a las personas a darlo todo a Dios. Creo que se basa más en una frase de San Juan de Ávila: démoslo todo porque es chico nuestro todo, por el gran todo que es Dios. Y se ven sus cartas e insta. Dios te llama a una totalidad de entrega y puedes. Es que hay que empezar cada día. Y él les proponía, pues, es la palabra de Dios, los sacramentos, la caridad, la vida de familia, la vida de grupo, vida comunitaria. Dependía de las vocaciones específicas. Y santificarse en esta unidad de vida que consiste también en el propio trabajo, la propia circunstancia. Llega el Concilio Vaticano II. Son años de ilusión y también de desconcierto, tanto en lo social como en lo eclesial. Padece nuevos sufrimientos ocasionados por las dolencias físicas, las actitudes de algunos sacerdotes y las diversas secularizaciones. Johannes Vigésimus Tercius, Episcopus, Ecclesiae Sante, Spondeo, Vovio. Hay que pedir mucho por los sacerdotes. La llama débil se apaga con el viento y la fuerte se enciende más. Esto es su fisonomía, que todavía tiene un aspecto muy especial, precisamente su amor a la Iglesia, en aquella época y en la nuestra. Es un hombre realmente de amor al Papa, a la Iglesia en general y a la Iglesia que tiene que extenderse a toda la humanidad. Se le veía siempre este respeto a los criterios de la Iglesia. Un día, como otros muchos, don Diego me pidió que saliéramos a dar un paseo. De repente, pues noté que le dio un dolor fuerte, que se cogió el corazón con mucha fuerza, con un gran gesto de dolor. Entonces le dije a don Diego, pues vámonos a la casa. Me dijo, no, si esto no tiene importancia, me ha dado ahora, pero esto se pasa. Vamos a continuar caminando y andando. Pero don Diego, por favor, no, continuamos. Bueno, seguimos andando un rato más. Le volví a repetir un par de veces y ya le dije, don Diego, vamos a la casa, no podemos continuar así. Sujetándolo un poco y ayudándole, pudimos llegar hasta la casa sacerdotal. Y ya enseguida llamé una ambulancia y nos fuimos al hospital. Y cuando le vieron en el hospital, hicieron un electrocardiograma y la sorpresa fue que me dijeron que tenía, con motivo del que había sido un infarto, y que tenía afectada 3/4 partes del corazón. Pues se recuperó y volvió de nuevo a su trabajo, aunque ese corazón ya quedaba ya débil, ese corazón quedaba ya marcado, y esto hizo que unos años después pues le volviera el infarto y fuera al final de sus días. Es sumergido en la más profunda oscuridad
dejándose conformar con la vida de Jesús. El culmen de su purificación llega cuando la enfermedad le impide celebrar la Santa Misa durante un mes. Está visto que los que tenemos vocación de apóstol para llevar a otros a la perfección y al cielo, hemos de estar dispuestos a ser consumados con el sufrimiento. Transcurre el tiempo y don Diego, en un abandono creciente, es conquistado totalmente por el amor de Dios. Y desde ahí, todo lo contempla, lo penetra y procura llevar a todos hacia ese amor. En este tiempo se produce en don Diego una renovada fecundidad apostólica, alentando la formación de laicos consagrados al apostolado parroquial. Va mucha diferencia de almas que hacen cosas a las almas que lo dan todo por la Iglesia. Pues estas pido al Señor. Pues un día quiso ir a un lugar de paz, un lugar de recogimiento, y él, que amaba mucho a San Pascual Bailón, fuimos allí, al monte de San Pascual. Yo me retiré a una parte para hacer mi oración y él hizo la suya, pero se dedicó a pasear sobre la cima de una pequeña colina. Yo veía que con una navaja jugaba con algo en las manos y no me dijo nada. Pero luego, al mucho tiempo, en el seminario, me dijo: toma, es un recuerdo que tienes de nuestra visita a Orito. Él era un artista. Total, que él, su meditación la hizo plástica. Para mí es muy emocionante porque me recuerdan mis tiempos de seminario y mis tiempos de amistad con él. Apoya y cuida la fundación del Monasterio de Carmelitas Descalzas en Orito, Alicante, por la sierva de Dios, Madre María Isabel del Amor Misericordioso, a quien dirige espiritualmente. Para ellas, durante sus últimos meses de vida, realiza un lienzo de grandes proporciones donde resume toda su espiritualidad. El cuadro representa un éxtasis entre Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, mientras una comunidad de carmelitas descalzas están rezando sobre un pavimento que asemeja al del seminario de Orihuela. En ambos lados de la pared aparecen las imágenes de San Juan de Ávila y Santa Teresa del Niño Jesús, entre los cuales hay una ventana abierta por la que se deja ver una panorámica de Orito. Era un hombre enamorado de San Juan de Ávila, y como San Juan de Ávila es de la época de Santa Teresa y San Juan de la Cruz, así que la trilogía le venía muy bien. Y esto lo exigía a sus seminaristas, sacerdotes formados por él también, leyendo las obras de San Juan de Ávila y comentándolas, o sea, saber leerlas, comentarlas, etc. Y claro, entonces él se ve un hombre formado en este estilo. San Juan de Ávila es un predicador también, enamorado del apostolado, de los enfermos, de los pobres, de los sacerdotes, muy amante de la Santísima Virgen, sobre todo de la Eucaristía, del Espíritu Santo. O sea, es un hombre a lo Ávila y, por tanto, como San Pablo, porque San Juan de Ávila se puede decir que es un trasunto de San Pablo. Y pues se ve en don Diego también esta figura, esta disponibilidad que no busca su propio interés. O sea, él venía a ser como una transparencia del Evangelio, porque no se buscaba a sí mismo. En una sencilla casa del barrio obrero de Rabasa, Alicante, realiza su sueño. Con una salud frágil, don Diego se dedica, por último, a un grupo de seminaristas en dos parroquias sencillas de las afueras de Alicante. El 29 de septiembre de 1975 es nombrado director del curso preteológico. Su deseo es formar sacerdotes enamorados de Jesucristo y la Iglesia, con hondas raíces contemplativas y sencillez de vida, que vivan apostólicamente en fraternidad, como ayuda y testimonio de santidad. Y como dice San Juan de Ávila, sin mirar a otra parte sino a la gloria de Dios, la busquemos y de esta seamos pregoneros. Yo creo que a don Diego le cuadraba perfectamente aquello de que el pastor huele a oveja y busca la oveja. Creo que le vimos tantas y tantas veces pateando el barrio, saludando, acercándose, preguntando, preocupándose, y creo que eso a nosotros también nos marcó. Ese vivir juntos, junto a nosotros, pues como gente joven. Tienes un referente
que ha dado la vida, y que dar la vida era eso, hasta agotarse, porque el cuerpo así fue, pues claro, te deja una huella que dices, ya sé lo que significa el ministerio sacerdotal en la sencillez de una parroquia, en la sencillez de un barrio, hasta dar la vida. La importancia del sacerdote de vivir en santidad, en caridad, en castidad, etcétera, porque debe ser como un trasunto, como diría San Pablo, soy olor de Cristo. Entonces, los fieles necesitan ver un evangelio vivido. Claro que lo han de ver en los demás. Por tanto, el laico está llamado a ser también trasunto de Cristo. Pero si el sacerdote predica, celebra la Eucaristía, va hacia los campos de caridad con una dedicación plena, pues tiene que ser como el buen pastor que da la vida, que pasó haciendo el bien. Entonces, en este sentido se ve pues lo que don Diego enseñaba, ¿no? Ser como los apóstoles, como San Pablo concretamente, es decir, ser signo del buen pastor. Terminada su última misa, el domingo 25 de enero, se rompe el cáliz que es en su exterior de barro. Se funde la bombilla del sagrario de la sencilla iglesia parroquial de Rabasa. Y en la cena con los seminaristas, parte una barra de pan en unos trozos por ser, imprevisiblemente, la última de la despensa. Poco antes de la medianoche, se siente con un dolor intenso en el corazón. Es trasladado al Sanatorio Perpetuo Socorro de Alicante, donde muere en la madrugada del lunes 26 de enero de 1976, a los 61 años de edad. Los fracasos de los que aman a Dios no son tales. Solo la espiga sale del grano muerto. Don Diego sigue alentando una vida cristiana en santidad. Mi padre vivía en el barrio donde don Diego fue sacerdote y pudo vivir todo lo que él hacía, ¿no? Pues él nos ha enseñado a mí y a mis hermanos, a mi familia, la oración, el amor a la Eucaristía. Él iba por las noches a amar a Jesús, como él decía, ¿no? Y él decía, y don Diego se tiraba horas y horas de rodillas delante del Señor y lo veíamos con tanto amor a la Eucaristía. Y siempre don Diego tiene una palabra para darnos a nuestra familia. Sí. Siempre está ahí, o sea, es que siempre está con nosotros. Don Diego siempre está intercediendo, ¿no? Él está en el cielo, pero es que la comunión de los santos se hace presente en nuestra casa. Está vivo entre nosotros. Yo le conocí personalmente, muchas veces nos encontramos. Realmente es una figura que habría que recordar, no perder su memoria. Ya murió el año 76 y pues ha dejado una huella imborrable en laicos, familias, jóvenes, especialmente en seminaristas y sacerdotes, es verdad. En la catequesis, en las parroquias, en los ejercicios espirituales, congregaciones religiosas, etc. Que entre todos oráramos a él, que ciertamente intercede por nosotros, y creo que es la mejor manera para que la Iglesia pueda reconocer su santidad y declararla públicamente. Depende mucho de nosotros. Entonces, un aliento a que conocieran sus cartas, por ejemplo, lo que se ha hecho un resumen de sus cartas, es fabuloso, porque es su espontaneidad de cómo trata, como San Juan de Ávila, ¿no? Que trata a cada uno según su vocación, con toda exigencia y con toda sencillez y naturalidad. O sea, que leyeran los escritos, las cartas concretamente que están ya publicadas en resumen de don Diego Hernández. Su alegría, su gozo, su inteligencia clara, pues es algo que se palpa por todas las calles de Jabalí. Una de nuestras fundadoras,
La sierva de Dios María Secker Gallá, que está en proceso de beatificación, era íntima de don Diego. Era una persona muy abierta y se entendían perfectamente. Ella nos inculcaba mucho el amor a la Iglesia y a los sacerdotes. Y entonces el Señor nos tiene aquí sirviendo a los sacerdotes y a las personas que llegan, pues con esa alegría y ese servicio que nos infundió ella y nos infundió don Diego. Este hecho, resultado del proceso diocesano de canonización de don Diego, me recuerda con claridad que la santidad es el destino más noble ideado por Dios para el hombre. Los santos dejan huella imborrable en donde han pasado. Don Diego, sacerdote, hermano, amigo de los pobres, ejemplo de humildad y caridad cristiana, da su última pincelada transformando su corazón en el de Jesús. Una brasa puede pegarle fuego al mundo entero. Esto es lo que se me ocurre deciros, que no tengáis más que un amor, el de Jesús. Quien ha conocido a don Diego o quien lee sus cartas, resumen de sus cartas, se da cuenta que don Diego era un ardiente enamorado de Jesús.